chicas, yo soy Carol y me da mucho gusto comentarles que el equipo de Scrap Tools se puso de acuerdo y tuvimos una buenísima idea y vamos a compartir con ustedes una serie de tutoriales de proyectos para Halloween, para mesa de dulces, tus regalitos y tus adornos, bueno, un montón de cosas que espero que les gusten. Yo comienzo en este ciclo para mostrarles cómo hacer una cajita para cupcake. O el topercito donde lo llevamos. Vamos a hacer así para que nuestros panquecitos se vean más terroríficos. Bueno, vamos a necesitar poquitísimos materiales. Una hojita de papel decorado de 11 y un cuarto de pulgadas por 12 pulgadas. Otro trocito de papel de 5 y 3 cuartos de pulgada por 10 y media. Y un pedacito de papel acetato. Digo, lo dejo con un papel blanco para que sepan, porque ya ven que los videos nunca se ven. De un papelito acetato de 3 y 3 cuartos de pulgada por 7 y media. Vamos a empezar doblando nuestro primer papelito, que esta es nuestra estructura de la cajita. A este le vamos a hacer dobleces por el lado de 11 y un cuarto a 3 y 3 cuartos de pulgada y 7 y media pulgadas. Vamos a girarla por el lado de 12 y vamos a hacer a 3 3 cuartos. Vamos a hacer las marcas a 3 3 cuartos de pulgada, 7 y media pulgadas y 11 y un cuarto de pulgadas. Del lado de 12, del lado de 11 y un cuarto, vamos a hacer cortes donde doblamos en todos nuestros laterales hasta nuestra primer línea de doblez. De las orillas hacia el centro vamos a hacer nuestros cortes y eso le va a dar estructura a nuestra cajita. Ya tengo mis cortes hechos y ahora solo voy a marcar dobleces. Yo estoy ocupando una hojita de papel decorado de tema Halloween de Doodlebug, de esta colección de... No, creo que es la del año pasado, pero está muy bonito todo lo de Halloween de Doodlebug, bueno, de todas sus colecciones. Y este material lo pueden encontrar con Scrap Tools, al igual que todos los materiales que estoy ocupando para hacer este taller, este proyectito. Bueno, algo importante aquí. Del lado de 12 nos queda una pestañita de 3 cuartos. Esta pestañita debe de quedar por abajo. Es para que ustedes chequen la dirección de su papel. La pestañita de 3 cuartos de pulgada que nos sobra tiene que quedar en la parte de abajo. Aquí también le voy a hacer marcas de este doblez hacia el primer doblez y nos van a quedar 3 pestañitas chiquitas. Esta va a ser la estructura de mi cajita, la voy a dejar a un lado en lo que trabajo mi segunda parte. Voy a tomar mi papelito de 5 y 3 cuartos por 10 y media pulgada y les voy a hacer dobleces del lado de 5 y media a 1 y a 4 y 3 cuartos de pulgada. Voy a girar mi papel y del lado de 10 y media le voy a hacer las marcas a 1 pulgada, 4 3 cuartos de pulgada, 5 3 cuartos de pulgada y 9 y media pulgadas. Como en la estructura anterior, voy a marcar dobleces y voy a hacer exactamente los mismos cortes. De afuera hacia adentro, hasta mi línea de doblez, voy a cortar todas estas para que se hagan pestañitas.
Ok, ya tengo aquí mi estructura, ya le hice las marcas y esta la vamos a armar y se va a volver una cajita. Ok, esta va a ser la base para mi cupcake. Aquí yo le voy a hacer una cruz con el cúter para que cuando embone mi cupcake no se salga y quede bien ahí fijo. Después voy a pegar esta base por el lado de mi pestañita de 3 cuartos de pulgada. La voy a colocar aquí y estas las voy a pegar así abajo de mi estructura. Ok, estas van a ir pegadas aquí, estas van a ir pegadas acá. Y esta va a ser la estructura de mi cajita. Esta va a cerrar así. Ok, ya tengo esto hecho. Antes que eso voy a hacer aquí, dentro de este cuadrito de medio, este y este otro cuadrito que quedan aquí, voy a hacerles voy a dibujar aquí, de 3 cuartos hacia adentro, un rectangulito, el que voy a quitar con el cúter para hacer una ventanita y que podamos ver nuestros cupcakes desde ahí, ¿ok? Voy a hacerlo con la guillotina. Ustedes pueden hacerlo con el cúter o con lo que ustedes tengan a la mano, la herramienta que ustedes ocupen. Se los estoy comentando porque no se ve muy bien aquí en el video cuando lo estamos realizando. Entonces, no se ven las marcas ni nada, pero vamos a empezar a hacer la ventanita para poner nuestro cupcake. Listo, niñas, como les comenté, ya tenemos aquí la cajita. Le hice el huequito y pegué mi acetato nada más doblado a la mitad y lo pegué alrededor ya para cubrir mi huequito. Va a ser la ventana para ver mi cupcake. Aquí abajo, como les comenté, hice mi cajita, le hice la crucecita, la pegué a mi base con las pestañitas de 3 cuartos de pulgada y ya lo único que me queda es cerrar esta cajita. Esta va pegada con esta, la de en medio va dentro de la de arriba y esa sería mi tapita. Aquí ya lo más que voy a hacer es, voy a redondear esta esquinita y esta esquinita que van a quedar aquí para que se vea más bonito. Estas de aquí también las voy a redondear para que a la hora de que mi cajita se cierre se vea más bonita. Y voy a hacerle aquí con una perforadora del círculo una pestañita para poder abrirla. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso, pegamos y ya sería lo último para que quede nuestra cajita. Listo, ya casi terminamos nuestra cajita. Ya solamente falta hacerle aquí la muesquita para poder abrirla. En este caso yo le voy a hacer esa muesquita con esta perforadora de 1.5 pulgadas. Y solamente es para que se abra la centro a cálculo. Esta es la que nos va a dar facilidad de abrir nuestra cajita. Y ya te damos nuestra cajita terminada.
Este proyecto me gustó mucho porque podemos dar un regalito, un cupcake, y aunque no esté decorado de Halloween, para las que no hacemos repostería y todo se nos quema, lo compramos, lo ponemos aquí y ya es un cupcakecito de Halloween. Espero que les guste, espero que lo realicen, espero que vean todos los demás tutoriales que tienen mis compañeras para compartir con ustedes, que les gusten nuestros proyectitos y nos vemos pronto para crear. Gracias, bye.